Aquí esta mañana. Que entrar, no hay sitio. Buenos días a Lucía, a Izquierdo y también a María José, la nieta del poeta. Gracias por estar aquí. Gracias porque la familia directa de Miguel Hernández se encuentra aquí entre nosotros. Gracias al coordinador de los actos del Centenario, a los concejales. Gracias a todos los artistas que habéis venido aquí a participar, a ser los protagonistas de sección de esta magnífica acción, y gracias de manera especial a Eusebio Estirado, que es el promotor de esta gran iniciativa y el que nos ha implicado a todos en esta maravillosa aventura. Hace algo más de un año, recuerdo que Eusebio Estirado vino a verme, ¿no? A ese trabajo de los artistas plásticos de todo el mundo, también las palabras, la creación literaria de 16 escritores, también importantísimos que vinieran a evocar, a recordar, a homenajear a través de la palabra a Miguel Hernández. Sin duda, el resultado está aquí, vamos a poder apreciarlo, vamos a poder examinarlo, vamos a poder disfrutarlo a partir de hoy mismo. No podemos tener el catálogo todavía, esta es una exposición especial, el catálogo tendrá que realizarse ahora porque ahora se acaba la obra, y esperamos además que esto no quede aquí, que las palabras, Miguel, que conforman este maravilloso laberinto tengan la oportunidad de viajar por todo el mundo, en España y fuera de España, a través del Instituto Cervantes, y que pueda Miguel y vuestras obras puedan estar por todo el mundo evidenciando, recordando, homenajeando y poniendo en valor la figura, la obra, la vida, la trayectoria, los valores de libertad, de justicia, de igualdad, de apoyo a los más necesitados, de apoyo a los más humildes, que es lo que supone la vida y la obra de Miguel Hernández. Por eso quiero agradeceros de verdad a todos, a todas, que hayáis hecho el esfuerzo de estar aquí, que hayáis partido un poquito vuestro tiempo para poder venir a Elche, haber abandonado seguro que otras actividades, otras acciones, otros compromisos, y haber venido a compartir este momento y a dar lo mejor de vosotros y de vuestra creatividad para hacer un homenaje a perenne a Miguel. Dice el dicho que probablemente, que nos contaba ahora a ver, probablemente esta sea la pinacoteca en blanco y negro más grande que tengamos en el mundo. Y yo creo que esta pinacoteca hay que ponerla en valor, hay que darla a conocer en todo el mundo. Creo que a partir de ahora será un grupo de fraternidad, un grupo de amigos en torno a Miguel Hernández y en torno a ese encuentro en Elche que ha hecho posible que estéis aquí y que deis lo mejor de vosotros por Miguel Hernández. Gracias por estar aquí, gracias por este trabajo, gracias a Lucía María José por compartir este momento tan importante para nosotros, y gracias a Eusebio por la idea, por la trayectoria, por el desarrollo y por el trabajo tan importante que ha hecho y la dedicación para hacer posible que estéis aquí y que vuestra obra esté aquí. Y a partir de ahora que me dice Alejandro, yo con esto ya me despido, ¿eh? Digo, no, esto es un punto de inflexión. Ha acabado la primera fase y ahora es la segunda, que llevar este laberinto por todo el mundo. Muchas gracias.